Sed bienvenidos todos a la bendición de palmas y ramos de la Semana Santa de Barbastro. A continuación, se hará una lectura del Evangelio y la bendición de palmas y ramos. Don Jaime bajará para hacer la bendición y, por favor, os pediría hacer un hueco para que la pueda hacer cómoda. Rogamos mantener silencio durante toda la celebración y al finalizar esta bendición, todas las personas que quieran participar y acompañarnos hasta en su recorrido hasta la Santa Iglesia Catedral lo puede hacer detrás del paso. A continuación, el presidente de la cofradía va a hacer una munición. Queridos hermanos, ya desde el principio de la cuaresma nos venimos preparando con obras de penitencia y caridad. Hoy nos disponemos a inaugurar, en comunión con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien, para llevarlo a cabo, hizo la entrada en la ciudad santa de Jerusalén. Por este motivo, recordando con fe y devoción esta entrada salvadora, acompañemos al Señor para que, participando de la cruz con la gracia que merezcamos, un día tener parte de la resurrección y vida. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando se acercaba a Jerusalén por Betfagé y Betania, junto al Monte de los Olivos, Jesús mandó a dos de sus discípulos diciéndoles: id a la aldea de enfrente, y en cuanto entréis, encontraréis un pollino atado que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo hacéis, contestadle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron el pollino en la calle atado a una puerta y lo soltaron. Algunos de los presentes les preguntaron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos les contestaron como había dicho Jesús y se lo permitieron. Llevaron el pollino, le echaron encima los mantos y Jesús se montó. Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas del campo. Los que iban delante y detrás gritaban: Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el de nuestro padre David. Hosanna en las alturas. Palabra del Señor. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, santifica con tu bendición estos ramos y a cuantos vamos a acompañar a Cristo Rey aclamándolo con cantos. Concédenos por medio de él entrar en la Jerusalén del cielo. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.